Buenas tardes, Marimari Upeñi, Marimari Pulamien, Incheta Pedro Cayuqueo Piñén. A los que no entendieron es porque Chile no es un Estado moderno. Si fuera moderno seríamos todos multilingües, bilingües, plurilingües. ¿Ya? Así que les voy a explicar. Lo estaba saludando a todos ustedes. Mi nombre es Pedro Cayuqueo, soy periodista, escritor. Quiero agradecer en primer lugar al senador Girardi por esta invitación. Es raro que me inviten a un congreso del futuro, porque pareciera ser que siempre la temática de los pueblos indígenas y los temas sobre los cuales reflexiono y escribo son temas del pasado. Eso es lo que nos dicen y eso es lo que escuchamos siempre, de que la demanda de nuestros pueblos y la demanda que tienen los movimientos sociales, incluso aquellos que no son indígenas en este país, son demandas del pasado. Son personas que están en contra de la modernidad, son personas que están en contra del futuro y son personas que están en contra del arribo de un estado de bienestar que obviamente se los vamos a entregar al mercado para que lo regule. Y fíjense que están completamente equivocados y en las últimas publicaciones que he escrito he planteado una reflexión que es muy atingente a este espacio. Voy a hacer un poco de publicidad a mi último libro, que se llama Esa ruca llamada Chile. En ese libro yo hago una reflexión en torno a Chile como una ruca grande, como una casa grande, en la cual tenemos que convivir, en la cual tenemos que encontrar puntos de comunión y de forjar comunidad. Ese es un desafío pendiente de este país, y me atrevería a decir que ese es el principal desafío y es la principal encrucijada que enfrenta Chile de cara al siglo XXI. Y digo esto con mucho convencimiento porque tengo la sensación de que si no logramos entender de una vez por todas que los conflictos que enfrenta este país y los conflictos que ha enfrentado en las últimas décadas y en los últimos años tienen que ver precisamente con eso, con un Chile que hemos heredado, un Chile que tiene una estructura de Estado, un modelo de desarrollo, un modelo de identidad nacional que no es cómodo para las generaciones actuales, que no es cómodo para la ciudadanía actual, pero que sin embargo es un modelo de Estado y un modelo de sociedad en el cual, al cual se aferran gran parte de la clase política. Tengo la impresión de que Chile sí, sociológicamente hablando, es un país y es un Estado moderno. Tiene una sociedad muy moderna y esa sociedad moderna es la que ha puesto hoy día temas en el tapete. Lamentablemente tenemos, sí, una clase política que en absoluto es moderna, tenemos un sector empresarial que en absoluto es moderno y tenemos también a ratos una clase intelectual bastante tímida y bastante dada a actuar como intelectual orgánico de esos sectores. El tema indígena sobre el cual yo reflexiono en mis textos y en mi obra trata, creo yo, como ningún otro, sobre los desafíos que tiene Chile en torno a la modernidad. No es moderno hoy día, en los tiempos actuales, estados como el chileno. No es moderna la existencia de un Estado que se declara un Estado unitario, en un Estado con una nación única e indivisible, que es algo que viene escrito en la Carta Magna desde los tiempos del siglo XIX, y que en su principal texto, en el principal contrato social que tenemos los ciudadanos con el Estado, no figura ninguna referencia a los pueblos originarios. Las nueve naciones originarias preexistentes a este Estado y que no son parques temáticos, están vivas y están en resistencia en muchos casos, no figuran en el principal contrato social que los ciudadanos firmamos con el Estado. Eso no tiene nada de modernidad. Chile es el único Estado, junto con Uruguay, en Latinoamérica, que no reconoce la preexistencia de pueblos indígenas. ¿Qué tiene de moderno eso para ustedes o para los señores políticos que nos acompañan hoy día acá? Desde el año 1989, cuando se estableció el Pacto Nuevo Imperial, este gran acuerdo ciudadano entre el movimiento indígena y la Concertación de Partidos por la Democracia, se planteó y se prometió el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Carta Magna. Eso todavía ha pasado un cuarto de siglo y todavía no sucede. Todavía sigue siendo una promesa de campaña. Ahora, ¿es tan relevante o no
que estemos reconocidos en la Carta Magna, a esta altura, fíjense, ya no lo siento tan importante, porque la autoafirmación indígena es real y es evidente en los últimos años. Pero me lleva a plantear un punto, que es la reflexión en torno a si la invitación que nos hace Chile a ser parte de este Estado y a ser parte de esta sociedad y a integrarnos y a convivir, nos conviene realmente o no a quienes somos miembros de los pueblos originarios. Porque la invitación que nos hace Chile no es hacia el futuro. La invitación que nos hace Chile es a quedar pegado en el siglo XIX. En el caso mapuche en particular, una de las cosas que más se cuestiona de parte del movimiento activista en el sur es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, que es el que defienden los gobiernos en este país, un modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas, también es un modelo del siglo XIX. Es un modelo que no ha cambiado para nada la matriz económica de territorios como el norte de Chile, o Araucanía y Biobío. Siguen siendo territorios donde grandes empresarios extraen materias primas y las venden al mercado internacional. Ese modelo de desarrollo es combatido y en algunos casos con protesta social bastante fuerte y en algunos casos también con violencia de parte de algunos sectores de las comunidades indígenas. Pero es un modelo de desarrollo que ya lo decía el expresidente Piñera acá, que ha gestado problemas gravísimos en materia de contaminación ambiental. El cambio climático, en muchos casos, no es solamente responsabilidad de las nuevas tecnologías o de las empresas. Hay gobiernos, hay sectores políticos que también son parte, son cómplices del arribo de ese tipo de empresas transnacionales, en muchos casos, que arriban a estos países. El modelo de desarrollo que se nos ofrece a nosotros los mapuches como medida de progreso, y así a gran parte de los pueblos indígenas, también es un modelo que yo encuentro primitivo, arcaico, y que no me plantea en absoluto un salto hacia el futuro. La identidad nacional de este país, el concepto de identidad que tiene este país, es un concepto monocultural, monolingüe. Mi abuelo siempre decía que no quiero ofender, pero mi abuelo siempre decía que los chilenos eran como simios, porque eran monos para todos. Monoculturales, monotemáticos, monolingües. Y tiene razón, porque mi abuelo hablaba su lengua y también hablaba el español. Y gran parte de los pueblos indígenas somos bilingües. Tenemos nuestras lenguas originarias y somos capaces de ser bilingües para comunicarnos con ustedes. Sin embargo, vivimos en una sociedad que tiene cero aptitud intercultural. Vivimos en una sociedad y en un Estado que no tiene aptitudes de convivencia intercultural. Nosotros somos capaces de cruzar de un código cultural nuestro al de ustedes, que es el occidental, pero es muy difícil que la población chilena y la sociedad chilena sea capaz de transitar hacia el lado nuestro. ¿Cómo va a ser posible a futuro un diálogo para resolver conflictos, por ejemplo, en la zona sur, si estamos habitando dos códigos culturales distintos, en los cuales solamente una parte del conflicto es capaz de cruzar hacia el otro lado? Se habla hoy día de la reforma a la educación, por ejemplo, y la reforma a la educación yo no veo por ningún lado, y así lo han advertido organizaciones mapuche, discusión alguna respecto de los contenidos educativos. Pareciera ser que la reforma a la educación está quedando solamente en temas administrativos, una reforma netamente administrativa, pero no existe un debate de fondo que tenga que ver con los contenidos educativos y una educación que nos retrata a nosotros y a otros sectores de la sociedad también, como sectores que se oponen al progreso o que se oponen a este mundo de bienestar y de libertades que nos ofrece el modelo económico actual. Aún en los colegios y en las escuelas recibimos los que somos hijos de pueblos indígenas una educación monocultural y una educación monolingüe, y en muchos casos, fíjense lo terrible, una educación racista y discriminadora. Y eso no está en debate, eso no está en cuestión. ¿Cómo pretendemos establecer relaciones interétnicas respetuosas en el futuro si no nos planteamos el desafío gigantesco que es el cambio cultural? Y ese cambio cultural, un pilar fundamental, es la educación. O sea, se aplaudía el día de ayer, o esta mañana, la reforma al sistema binominal, la reforma al sistema político. Muy bien que se democratice este país
y que hoy día haya un cambio real en torno a lo que es el sistema de elecciones. Sin embargo, lejos está de discutirse en ese ámbito de reformas políticas una demanda que los pueblos originarios responsablemente han planteado del año 89 también, que es la inclusión de los pueblos indígenas en el Parlamento, en esta ruca grande donde se toman las decisiones reales. Yo no dejé de emocionarme cuando ingresé a este recinto, porque pocos lo saben, y no lo saben porque nadie les enseña eso, que en este espacio, esta es la Cámara de Diputados, entiendo, la ex Cámara de Diputados, en este espacio juraron 8 diputados mapuche, entre el año 1924 y 1972. 8 parlamentarios mapuches juraron aquí, en este espacio, y legislaron en este espacio. 8 diputados que fueron electos en el sur, que pertenecían al movimiento social mapuche de la época, y que llegaron a este espacio a llenar de estos muros que son bastante decimonómicos, los vinieron a llenar ¿de qué? De las aspiraciones, los reclamos y los sueños de nuestra gente en el sur. Esa fue la generación de mi abuelo Alberto, fue la generación de mi bisabuelo Luis. Bueno, en este espacio, imagínense, en el 1930, 1940, diputados hablando aquí al resto de sus colegas en Mapudungún. Eso me causa una sensación muy extraña, porque pareciera ser que Chile va involucionando en vez de evolucionar. Porque la imagen de hoy día de los mapuches con parlamentarios y casi una bancada parlamentaria pareciera ser surrealista, pareciera ser que es algo que estoy inventando. Y no es así. Así sucedió acá. Y estoy trabajando un libro sobre los parlamentarios mapuches precisamente para este año, donde tengo las actas de ellos, de sus intervenciones en sala, que son textos maravillosos, en donde ellos hicieron política en este espacio. No hemos vuelto a tener, desde el retorno de la democracia, representantes políticos indígenas en el Congreso. Pareciera ser que Chile era mucho más moderno previo al golpe de Estado que actualmente, al menos en materia de participación política. Hay desafíos gigantescos que plantea el tema indígena para este país. Y se los plantea no en un retorno al pasado, se los plantea en un salto al futuro. Un ex ministro de Estado, en el gobierno del presidente Piñera, el ministro Lavín, me preguntaba una vez en una reunión, ¿cómo me imaginaba yo a los mapuches en el año 2050? Y le respondí al ministro Lavín que me lo imaginaba como una sociedad moderna, una sociedad capaz de compatibilizar el desarrollo económico con el respeto del medio ambiente, una sociedad profundamente espiritual, que es parte de nuestra cosmovisión, una sociedad culta, una sociedad integrada. Y él me miraba y me decía, pero eso que me estás describiendo no es Bolivia, no es Venezuela, no es Cuba. No sé por qué él hacía esa analogía, pero le parecía que esa era la analogía. Y yo le decía, no, quizás lo que le estoy describiendo es Japón. Quizás lo que yo le describo es Japón. Una sociedad, ojalá, más respetuosa con el medio ambiente que los japoneses, pero sí, una sociedad moderna, tecnológica quizás a su modo, pero profundamente espiritual, tradicional y con valores y principios que tenemos en nuestra filosofía que tenemos que mantener en el tiempo. Que la clase política logre entender que la oportunidad que tiene en el conflicto indígena en Chile es una oportunidad para un salto al futuro, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque los abordajes que se hacen al tema son abordajes que nos ven generalmente como un problema. Hasta hace muy pocos años se le llamaba al tema indígena en Chile el problema indígena. Así, académicos, estudiosos y politólogos llamaban al tema indígena en Chile, el problema indígena. Y desde los años 90 a la fecha, lo que se usa en los medios de comunicación es esta figura caricaturesca del conflicto mapuche. Conflicto que es muy simpático porque para que haya un conflicto tienen que haber dos partes. Y cuando hablamos de conflicto mapuche estamos hablando solamente de un pueblo que, si bien podemos tener diferencias internas, no estamos permanentemente en conflicto. Hay un conflicto con una contraparte que es un Estado,
un Estado que, tal como ha dicho el intendente Buenchumilla, por fin hubo una historia triste, una historia violenta y una historia no contada de un arribo chileno a la Araucanía y al Biobío que demanda lo antes posible algún gesto de reparación por parte del Estado. Para mí es súper importante plantearles esta mirada de futuro en torno al tema, porque no puede ser que el tratamiento del tema indígena en este país siga siendo eternamente un contador de víctimas fatales, un contador de camiones quemados o un contador de hectáreas forestales quemadas. Reducir el tema a esa mirada, que es una mirada muy marcada por la seguridad pública, es reducir el tema indígena en Chile a una película de vaqueros del oeste norteamericano. La película actual del tema mapuche en Chile es una película del oeste norteamericano, donde tienen ustedes a los indios atacando a los blancos y los blancos defendiéndose de los indios. Y los blancos, en muchos casos, queriendo armarse para defenderse de los indios porque el Estado no lo protege. Esa película del tema indígena en Chile no nos conduce a ningún lado. Esa película es parcial y esa película niega además algo que es fundamental, que este no es un conflicto entre individuos, este no es un conflicto entre chilenos y mapuches, este es un conflicto que es político, que es histórico y que requiere un abordaje también político y también histórico. Lo peor que se podría hacer y la responsabilidad más grande, a mi juicio, de la clase política de este país, tanto de la nueva mayoría como de la Alianza por Chile, es haber hecho esa reducción del conflicto a esta disputa casi entre individuos. La judicialización del tema es eso, es llevar el conflicto a un tema de tribunales en donde hay un creyente y un creyado. Ese abordaje es un abordaje que estoy seguro muchos países a los cuales sí les gusta compararse se sentirían vergüenza de la forma en que Chile trata el tema acá en este país. El cambio cultural. Uno de los ejemplos más citados en el último tiempo respecto de posibles salidas a este tema es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un estado que en 40 años logró transitar de un conflicto violento en muchos casos hacia una sociedad donde el componente indígena se logró integrar y hoy día es parte constitutiva de la identidad nacional del pueblo neozelandés. La gente conoce el caso neozelandés básicamente por la jaca, ¿ya? Por esta ceremonia ritual que hacen los rugbyistas antes de cada partido. Y también me he encontrado con discursos de autoridades que me han dicho en su momento que es tan impresionante la jaca que sería bueno que en cada partido de la selección chilena en el estadio se hiciera algún grito mapuche. Yo digo, sí, fantástico, pero reducir la experiencia neozelandesa a la jaca es no entender nada. Lo que realmente ocurrió en Nueva Zelanda fue una discusión nacional y una reflexión en el espejo de qué es lo que realmente era la sociedad neozelandesa. El embajador de Nueva Zelanda me contaba hace un año que la gran pregunta que ellos hicieron cuando el conflicto maorí estuvo a punto de pasar a niveles ya de violencia armada fue: ¿qué somos los neozelandeses en esta isla? ¿Somos británicos en la Polinesia o somos polinésicos? Si somos británicos en la Polinesia, no tenemos nada que hacer, que relacionarnos, ni que reconocer, ni que respetar a los pueblos indígenas, porque no somos parte de los pueblos indígenas. Por tanto, sigamos con el tratamiento que le damos a los maorí, que era un tratamiento de apartheid político y apartheid cultural brutal. Y sin embargo, fueron capaces, fueron lo suficientemente maduros para dar el paso y decir: no, no somos británicos de la Polinesia, somos descendientes de polinésicos y de británicos. Y nuestro espacio vital, nuestra vivencia en los próximos 50, 100 años va a ser la Polinesia. Por tanto, tenemos que hacer un cambio en torno a lo que es nuestra identidad nacional y reconocer, integrar y respetar a las culturas originarias de acá. Eso abrió cauce a medidas políticas como las cuotas parlamentarias en Nueva Zelanda, eso abrió cauce hacia la formación incluso de partidos políticos maorí, eso abrió cauce hacia la integración del maorí como lengua oficial en Nueva Zelanda, y eso también abrió cauce hacia la integración y hacia gestos de reparación, por ejemplo, la entrega de territorios a tribus y clanes
de la cultura maorí. El cambio cultural no fueron medidas políticas que se transaron en una, con una calculadora en la cocina política que tanto conocemos acá en Chile. No, fue un debate nacional en torno hacia pensar Nueva Zelanda en los próximos 25 o 50 años. Esta invitación la encontré muy pertinente para eso, para hablar respecto de los próximos 25 o 50 años. Yo soy un optimista realista y tengo serias dudas que en este proceso de cambio que está viviendo el país, en varios ámbitos, se logre integrar realmente el cambio que estamos esperando hace mucho tiempo los pueblos y naciones indígenas de este país. Ya vimos que en el tema de las reformas políticas fue imposible que se tomara en cuenta este tema de la participación política indígena. Habrá que esperar un nuevo proceso de cambio, de reforma en el futuro, donde se integre el tema de los parlamentarios indígenas. Yo sonrío mucho cuando las autoridades me dicen, muchas veces cuando conversamos, ¿con quién dialogamos, Pedro? Dice, ¿con quién interlocutamos? ¿Con quién conversamos? ¿Con quién pactamos o con quién negociamos? Sí, es complejo. La sociedad mapuche es una sociedad diversa, pluralista, compuesta por identidades territoriales muy diferentes, con liderazgos también muy propios. Pero esa forma de organizarnos que tenemos no es una anarquía en absoluto. Y ya les conté la experiencia de 8 diputados mapuches en este espacio, que legislaron, y es más, yo me atrevo a decir que gran parte de los logros en política indígena que tenemos hoy día en Chile son herencia de esa generación de parlamentarios y hombres públicos. Las leyes indígenas, el DACIN de los años 50, que ahora se llama CONADI, en fin, no se ha inventado nada nuevo. Todo lo que hoy día existe en materia de políticas públicas indígenas es herencia de esos hombres públicos que hicieron política en este espacio. Bueno, no hay para qué inventar la pólvora. La participación política indígena en el Congreso implica gestar una interlocución, implica gestar referentes, liderazgos con los cuales el Estado puede parlamentar y puede llegar a acuerdos. Tengo una hija de 9 años que siempre me pregunta por qué insisto tanto en esto de lo mapuche. Ella se está criando con una libertad absoluta. Y una vez le respondí lo siguiente. Le dije que iba a mantener la bandera en alto y la camiseta mapuche, el tiempo necesario hasta que fuera... hasta que llegara a ser absurdo usar esa polera o levantar esa bandera. Y fíjense que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Que uno pueda ser un indígena en este país y que no tenga que andar con la bandera para demostrarlo. Que mi hija pueda ir al cine y pueda ver Harry Potter, ya vamos en la 6, parece, o en la 7, subtitulada al Mapudungún, o que ella pueda recibir educación bilingüe, mapuche, español en la escuela. ¿Por qué sería tan difícil concebir la idea de una educación bilingüe en las regiones indígenas? ¿Por qué sería tan difícil concebir la idea de no una sola bandera, sino 10 banderas en este país, que serían las 9 banderas del pueblo originario más la bandera de Chile? No quería mencionar la palabra nación mapuche porque yo sé que al presidente Piñera le complica el concepto. Así me lo señalaron dirigentes de Temuco que han compartido con usted y que decían que en una de las reuniones que hubo en Temuco años atrás usted manifestó cierta aprehensión en torno al concepto de la nación mapuche. Y fíjese que lo moderno en los estados es precisamente la convivencia multinacional, la convivencia plurinacional. Eso es lo moderno en los estados. La concepción de una nación única es una concepción del siglo XIX. Y usted que es un político que tiene mucha carrera por delante todavía, sería bueno que arribara al siglo XXI.
somos una nación mapuche, somos una nación porque cumplimos con todas las características para ello. Lo interesante es que, y la buena noticia, es que eso no es ningún problema para Chile. Al contrario, es una tremenda oportunidad para Chile, porque implica que va a enriquecer a este país, va a enriquecer a este Estado, una lengua distinta, una cosmovisión distinta y una mirada sobre el mundo distinta que va a potenciar, incluso dirían los economistas, con ventajas comparativas para el comercio de este país. Yo sueño con el día en que afuera de la moneda, en el bandejón central, esté no solamente la bandera chilena, estén las 9 banderas de los pueblos originarios más la bandera chilena. ¿Por qué eso no podría ser posible? La época en que las nacionalidades eran un conflicto interno para los estados, tengo la impresión que es una época que quedó atrás. Hoy día lo que el mundo moderno ha logrado es canalizar democráticamente las aspiraciones nacionales de las minorías. Lo vemos en España con las comunidades autónomas, lo vemos en Canadá con Quebec, lo vemos en las autonomías indígenas que hay en Nicaragua, lo vemos también en el caso maorí en Nueva Zelanda, lo vemos en los países nórdicos. Se usa mucho acá en Chile el ejemplo de los países nórdicos. Hay casi una obsesión con los países nórdicos y con Finlandia especialmente. Y los países nórdicos han avanzado muchísimo en el reconocimiento de la nación, de los lapones, los sami, son reconocidos como nación. En Finlandia los sami tienen parlamento propio. En Finlandia los samis tienen una lengua oficial que es sami. Y más aún, los samis controlan un área de la economía bastante importante, que es el comercio de reno en la zona de los países nórdicos. No están los samis queriendo irse al siglo XV. Los samis quieren ser parte del siglo XXI, pero ejerciendo sus derechos nacionales. Eso es lo mismo que quieren los mapuches en Chile. Ser parte del siglo XXI, creo yo, pero ejerciendo nuestros derechos nacionales. Esa gran ruga que yo les decía, que el título de mi libro, que yo metafóricamente la planteo como una ruca donde vivimos todos, requiere cambios, rediseños, en los cuales nosotros nos sintamos parte de esa ruca. La invitación que se nos hace hoy día desde Chile a integrarnos a este Estado y a integrarnos a esta sociedad es una invitación, presidente Piñera, créame, bastante poco atractiva. Demasiado poco atractiva. La invitación que nos hacen a nosotros a ser parte de este Estado, a mí en lo particular, no me atrae mucho. Entonces, ¿cuál es el desafío que siento yo a ratos principal que tenemos? De parte del mundo mapuche, yo creo que está el ánimo y están las dirigencias responsables también planteando propuestas al Estado desde hace ya 30 años, 25 años. Hay una biblioteca completa en la moneda de propuestas que han entregado los pueblos indígenas a los gobiernos de turno. Se deben estar apolillando ahí las propuestas, porque muchas nunca han sido tomadas en cuenta. ¿Existe de parte del movimiento mapuche y del pueblo mapuche un interés por dialogar, por conversar, por pactar, por negociar y por llegar a acuerdos? Es parte de nuestra cultura el llegar a acuerdos. La pregunta que me hago yo es si del otro lado existe ese ánimo de conversar, de pactar y de negociar. Tengo mis dudas, y mis dudas que tengo no son de que hayan, trato nunca de ser mal pensado, no quiero creer que hay visiones antidemocráticas y racistas en los gobiernos de turno. Tengo la impresión que la ignorancia es el gran problema, el no entender el trasfondo del conflicto. Pero en la medida que se va entendiendo, y en la medida que algunos vamos haciendo pedagogía en esto, y en la medida que tenemos hoy día un regimiento de poetas, intelectuales, historiadores, mapuches, que están haciendo muchas cosas para que la sociedad chilena se eduque en la interculturalidad, yo creo que va a ser posible que arribemos a un acuerdo y a una conversación. Ese desafío es un desafío para mí de los principales que enfrenta este país. Esa ruga grande que llamamos Chile, tenemos que rediseñarla. Lo decía hace un rato, la Carta Magna que emane de una asamblea constituyente, ojalá, o del mecanismo que la sociedad chilena elija, debe contemplar de partida, debe contemplar como pilar fundamental el reconocimiento del Estado plurinacional. No es posible que se ingrese al siglo XXI con una Carta Magna que repita esta idea
decimonónica de la nación única e indivisible. Se tiene que plantear un nuevo Chile con una Carta Magna en la cual nosotros seamos parte. Esto es tan dramático lo que les voy a decir, que yo no existo en tanto mapuche en este país, según la Carta Magna. O sea, yo soy un holograma hoy día acá, o un software malicioso que anda dando vuelta. No existe ninguna referencia en la Carta Magna a los pueblos originarios. Uno ahí se podría preguntar, ¿qué Estado de Derecho podemos exigirle que respeten los grupos mapuches radicales si ni siquiera están contemplados en la Carta Magna? Si su cultura, su lengua, sus tradiciones no está contemplada en la Carta Magna. Ellos no son parte del pacto social que firmó Chile consigo mismo. Entonces, ¿qué respeto al Estado de Derecho le podríamos exigir a ellos? Tenemos que refundar Chile. Es un desafío gigantesco. Yo espero ver ese momento. Como les dije, soy optimista pero realista, tengo mis dudas. Soy escéptico de la clase política y estando aquí y escuchando al presidente Piñera me di cuenta de algo además. Muchas veces me preguntan si tengo aspiraciones políticas y escuchando la cuenta pública del presidente me di cuenta que es muy aburrido estar aquí en estos espacios. Creo que lo que los políticos tienen que hacer en los tiempos actuales es invitarnos a soñar, es invitarnos a construir un nuevo Chile, es seducirnos con la idea de un nuevo país, seducirnos con una idea de modernidad que no sea que cada uno de nosotros tengamos un chofer en la puerta. Son otros los pilares y los valores y los principios que debieran convocarnos a construir comunidad. Tengo esa impresión. Voy a insistir con el tema de la palabra, la oportunidad de la palabra, y en ese sentido agradezco al Senado de la República esta oportunidad. Muchas gracias.